Hola, ¿qué tal, Ready? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. Este video la verdad es que va a ser bastante diferente porque vamos a ver la primera entrevista que le hicieron a Anuel después de salir de la cárcel, mi gente, en los Billboard. Imagínense, la verdad es que estoy muy ansioso por escuchar a Anuel, por escuchar sus propias palabras, por verlo en acción nuevamente, mi gente, después de sacar su nuevo álbum Real Hasta la Muerte, que está brutal, rompiendo la calle en fuego, número uno en todas las tiendas digitales. Estoy muy feliz por Anuel y por ese logro que está haciendo nuevamente. Tiene muchos seguidores, mucha gente que lo ha estado esperando, que también ha estado ansioso por escuchar sus nuevos temas, y ya quedó claro que los temas están rompiéndola, mi gente. Anuel no ha perdido el talento, Anuel la está rompiendo como siempre. Aquí tuvimos 5 de los temas de Anuel reaccionando. Para los que no la han visto aún, pueden ir a mi canal, ver las video reacciones de Anuel, y ahí estarán, mi gente, la están rompiendo también. Así que muchas gracias por el apoyo que me han brindado. Ya somos casi 23.000 en YouTube y estamos subiendo. Así que no esperemos más y vamos a escuchar las palabras de Anuel. Su primera entrevista, mi gente. Anuel en pantalla, a cámara, mostrando su cara al público después de estar en la cárcel. Démosle play. Hasta la muerte. Bienvenido, Anuel. Gracias, mamá. ¿Cómo te sientes? Bien bendecido, gracias a Dios. Ya salí, sacamos el disco anoche. Está número uno en iTunes, ya gracias a Dios. Y está cuarto en Mundial. Y me siento bendecido. Yo nunca tenía planes de soltar un disco estando preso todavía, pero mi equipo de trabajo me vino con el plan. Wow, vemos a Anuel un poquito más gordito, mi gente, más repuesto. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo más musculoso, mi gente, más repuesto. Se ve como una mejor persona, Anuel, hay que decirlo, mi gente. ¿Cuándo empezó este plan? ¿Cuándo se formalizó el plan de decir, ok, estás en la cárcel, pero hagamos este disco para que esté listo cuando salgas? Cuando me volvieron a ingresar otra vez. Que esto fue en mayo de este año, hace un par de meses apenas. Sí, hace un mes y medio atrás. ¿Y cómo hiciste esto tan rápidamente? ¿Las canciones ya habían algunas hechas? ¿Qué pasó? Sí, ya habían algunas grabadas ya. Gracias a Dios. Yo sabía, siempre grababa todos los días, hay muchos temas grabados, y en el tiempo que estuve en las medias casas, tuve la oportunidad de poder estar en un estudio y pude terminar el disco. Pero también grabaste canciones en la cárcel, ¿no? Incluso me estaban diciendo que hubo canciones que llamabas por teléfono y cantabas por teléfono. Cuéntanos un poquito eso, ¿cómo es? Wow, era verdad, mi gente. O sea, la canción Anuel la hacía por teléfono. Para la gente que no sabía, obviamente había muchas canciones que Anuel sacó que la hizo por teléfono y que obviamente se hicieron muy famosas. Sí, eso yo. Era un trabajo, en verdad. Tenían que poner el ritmo. Yo grababa normalmente. Pues el ritmo, recuérdate, ellos ponen el ritmo y por acá se escucha atrasado. Uh-huh. Y mi voz ya se escucha atrasado también. Que era un trote, yo tenía que estar repitiendo, grabando otra vez, el productor allá acomodando las voces, pero gracias a Dios se dio bien. Claro, o sea, imagínense, a Anuel le tuvieron que arreglar toda la voz, mi gente. O sea, Anuel sonaba atrasado y en el estudio tenían que acomodarle toda la voz. Imagínense todo el trabajo forzado que tuvieron que hacer los productores para que sonara bien Anuel. Bueno, ¿y tus compañeros de cárcel qué hacían cuando estabas grabando por teléfono? Todo el mundo decía, déjenlo quieto que Anuel está grabando. Ya, mirándome lejos. Bueno, volvamos un minutico a tu primer día, porque es que fue hace horas que saliste. Tú sales de la cárcel y ¿quién te está esperando afuera? Mi hijo, mi papá, mi hermano, Fabián, y mi familia, en verdad. ¿Y qué sentiste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿A quién abrazaste primero? A mi hijo. Qué bueno que Anuel tenga ese apoyo familiar. Qué bueno que no haya perdido a esas raíces, mi gente. Esas raíces, su hijo, su familia. Obviamente que siempre van a estar con él, apoyándolo para todas partes. Qué bueno eso. Eso fue lo más que me hizo falta estando en la prisión. ¿Y cómo hacías para mantenerte en contacto con él? ¿Hablabas con él? ¿Se mandaban mensajes? ¿Qué hacían? Sí, lo llamaba siempre. A ver cómo estaba, a ver qué necesitaba. Porque él solo tenía un añito cuando te metieron, ¿no? Dos años. Dos años. Sí.
2 años. Entonces, y él te mandaba fotos cada semana, te llegaba una foto de él. Sí. Siempre se pasaba enviándome fotos de la familia completa, de todos los sobrinos de él, de su cumpleaños, el primer día de escuela de él, que me lo perdí. Oye, qué extraño ver a Anuel en una entrevista hoy en día. Imaginemos la entrevista de Anuel que le hacían en el pasado. ¿Cómo tú veías a Anuel en una entrevista en el pasado? Con una moña, fumando, no sé, perdido, haciendo otra cosa, mirándose las manos, nervioso, angustiado. Y miren cómo lo vemos hoy en día, una persona más sana, más buena. Yo lo veo, te lo juro, sin mentir, yo lo veo más sano, mi gente. Díganme si ustedes lo ven más repuesto, más sanito, con otro pensamiento, con otra mente. La verdad es que yo lo veo así y me alegra eso. Me alegra de que este cantante se haya repuesto, venga con todas las pilas, mi gente, para hacer música. Yo siempre me mantuve en comunicación con él. Eso fue lo que más te hizo falta, ¿no? Sí, estuve un año sin poder verlo en la prisión de Puerto Rico, nunca me lo aceptaron en la visita. Aquí en Miami yo pude ver a mi hijo después de un año ya. ¡Wow! Es que ni me puedo imaginar lo que se debe sentir eso, ¿no? No poder ver a tu hijo en tanto tiempo. ¡Wow! Qué fome que le hayan prohibido ver a su hijo, mi gente. En Puerto Rico lo prohibieron ver un año. Imagínense que te alejen de tu hijo tanto tiempo y tú ahí sin poder verlo. ¡Wow! Y tener las ganas de... ¡Wow! Es, no sé, mi gente, ya casi impensable. ¿Y la primera vez que lo viste, después de un año, qué? Claro, emocionado, bendito. Me puso un poquito sentimental, pero cuando me vio, me abrazó y no me quería soltar, bendito. No, pues imagínate. Ahora vamos atrás, 30 meses atrás, ¿ok? El 2 de abril 2016, tú estás en San Juan, están con tus amigos, hay estos agentes federales pisteándolos, y tú realmente no estabas haciendo nada. Tú estabas en un carro donde había armas. Ok, mi gente, acaban de aclarar toda la historia para la gente que obviamente dudaba, que decía que no, que Anuel no tenía armas, que Anuel tenía esto, que Anuel. Acá te van a decir toda la verdad, así que pon mucha atención. Cuando te arrestaron, ¿qué pensaste que iba a pasar? Nada, ¿no? Porque yo creo que nadie piensa que de algo así va a pasar, van a pasar 30 meses. Tan pronto me arrestaron, yo sabía que me iban a ingresar porque yo siento que a mí me arrestaron por todo lo que yo hablo en mis canciones. Porque si no, yo nunca hubiese sido una tarjeta para la Guardia de Puerto Rico. Para mí no me arrestaron los federales, a mí me arrestaron la Policía Estatal de Puerto Rico. Y ¿verdad? Me arrestaron por mis canciones. ¡Wow! Me arrestaron por mis canciones. Miren qué fuerte. Qué fuerte. O sea, hay tantos cantantes que hablan de lo mismo. O sea, que cantan el mismo tema, maleanteo. Que siguen cantando maleanteo. Y que mi gente no le hacen nada. No le hacen prácticamente nada. O sea, los policías, no sé si es que buscarán a los cantantes más duros, a los que están sonando, a los que están en la cima, a los que están logrando todo a costa de, obviamente, de sus canciones. Y para mí no encuentro que sea algo malo, porque hay muchos cantantes que son un personaje, la verdad, y que mucha gente cree que dicen la verdad en sus canciones, pero no es la verdad. O sea, hay muchos que son reales, como dice Anuel, real hasta la muerte, pero otros no son reales. Entonces, como Anuel siempre decía, real hasta la muerte, real hasta la muerte, ¿qué pasó? Quizás los policías creyeron que Anuel, todo lo que decía era verdad en sus canciones, entonces quizás por eso lo arrestaron, por sus canciones. Por todo lo que yo hablaba, por todo lo que yo hablaba, la real. Yo hablo todo lo que yo he vivido, todo lo que se vive en la calle, no es tan solo en Puerto Rico, alrededor del mundo entero. Pues creo que es una de las razones que la música ha conectado con tanta gente, ¿no? Claro. Hay gente que se identifica con la música. Claro. Ahora, cuando tú entraste a la cárcel, el trap todavía era muy underground. No lo estaban tocando en la radio, en streaming no era tan grande. Y la gente estaba hablando de ti y como que te metes y te desapareces, y mientras tanto el trap empezó a subir. ¿Tú qué pensaste cuando estabas en la cárcel y empiezas a ver que tus amigos, ¿no? Ozuna, Bad Bunny, Mesía, empiezan a subir y tú estás por ahí encerrado en una cárcel en Puerto Rico. Mi gente, miren eso.
O sea, justo cuando Anuel estaba a punto de tomar el trono, la corona, cuando Anuel pegó el trap, que hay que decirlo, Anuel pegó el trap, se vino Bad Bunny, se vino J Balvin, se vino Nicky Jam, se vinieron todos los compañeros, se vinieron mucha gente adelante. Lo de la sangre nueva también, que no hay que olvidarlo, Omairi, Brian Mayer, Ebray Thiago, mucho mi gente. Subieron con el trap y Anuel ahí retenido, mi gente, retenido con unas cuerdas sin poder salir. Ay, no sé, mi gente, ya en realidad es muy fuerte este tema. Vamos a escuchar las palabras de Anuel. ¿Qué dice a todo este tema? A veces me desesperaba, pero yo tengo un plan siempre. Mantuve paciencia y confié en Dios. Y gracias a Dios salí, solté el disco y gracias a Dios está número uno y todo tiene su propósito en esta vida. Y aprendí a hablar con Dios en la prisión y aprendí de lo malo, siempre a verle el lado positivo y sacarle lo bueno de lo malo, de toda negatividad hacer algo positivo. ¿Tú crees que dentro de todo lo horrible que tiene que ser uno estar 30 meses en una prisión, ha habido como un gran aprendizaje espiritual para ti, que tú dices, descubrí una parte de mí que quizás no conocía? Claro. Antes de yo ingresar yo me sentía como que perdido. Yo no oraba así mucho ni nada. Y en la prisión aprendí a hablar con Dios, aprendí a dejarle todo en las manos de Dios porque no tienes de No tienes otra. de otra. Wow, aprendí a hablar con Dios, aprendí a dejar todo en las manos de Dios. Miren esto, mi gente, miren esto. Vemos a un Anuel diferente, a un Anuel acercado a Dios. Y antes que hablaba de diablo, que hablaba me cago en la madre del diablo y cosas así. Y miren ahora, o sea, vamos a ver a un Anuel diferente en las canciones. Y lo pudimos ver también en sus últimos temas. La verdad que yo no lo encontré tan, pero tan fuertes como los temas del pasado, sino que fueron un poco diferentes. La verdad es que tenían algo diferente que yo decía, wow, me cambió el switch, me cambió algo que antes no era, algo que antes no era Anuel. Siguió con la misma línea, sí, pero hay algo, había algo que Anuel lo cambió, que había algo que no era Anuel. O sea, vemos a un Anuel renovado, mi gente, y eso me encanta, me encanta. A veces Dios permite que cosas nos pasen para uno mirar para arriba y dejarle todo en las manos de Él y ya. Y que sea lo que Dios quiera. Cuando primero entraste, Anuel, ¿fue difícil escribir? Mejor dicho, hubo un momento, una etapa en la que no tenías ganas de escribir, porque yo me imagino que uno también se debe sentir con Sí. mucha rabia de estar en esa situación, ¿no? Sí, yo duré como 7 meses, 8 meses sin escribir nada. ¿Y qué hacías? ¡Wow! Ejercicio. En ¡Siete la prisión meses! no hay nada que hacer, ejercicio. Ejercicio, jugar deporte, jugar baloncesto. No, y se nota que hizo ejercicio, mi gente, y eso lo tenemos todos claro, que vemos a un Anuel más gordito, un Anuel más robusto, más repuesto, así que no perdió el tiempo tampoco en la cárcel, hizo ejercicio, aprovechó el tiempo, así que está muy bien, cabrón. Despejar la mente, no pensar en la calle. ¿Y cómo volviste a descubrir tu música? Poco a poco pues iba ingresando preso, que ingresando preso, y yo casi ni llamaba para la calle. Un tiempo que yo casi ni llamaba para la calle, en verdad, para mantener mi mente en la prisión, y ya pues no me dieron fianza, no iba a salir, yo sé que voy a hacer tiempo y no voy a estar torturándome yo mismo, llamando para la calle. Y ya yo ni me estaba prestando atención a nada de eso, hasta que poco a poco los presos ingresaban y me empezaban a hablar de canciones que estaban soltando mías. Y ahí fue que yo siempre me comunicaba con mi manejador, pero ahí fue que a veces yo me quedaba una semana, 2 semanas sin llamar a nadie. Ahí fue que empecé a comunicarme otra vez con mi manejador y pues tuve fe y confié en mi equipo de trabajo y se siguieron soltando los temas cada mes. Y gracias a Dios fue un éxito. Entonces llamaste a Fabián un día y le dijiste, brother, ¿es verdad que mis canciones están sonando? Sí, no. Esa risa, Anuel, tampoco ha perdido la risa. Oye, los temas de Anuel, imagínense estando en la cárcel, seguir sonando, seguir rompiéndola. Qué brutal el talento que tiene y lo que ha generado en la gente. O sea, la gente siempre fiel a él. Los fanáticos, también los productores ayudándolo siempre. O sea, Anuel tiene el apoyo, tiene todas las de ganar, sino que él tenía que hacer este cambio. Yo creo que esto lo necesitaba, Anuel. Anuel necesitaba ir a la prisión para que cambiara ese switch y sea una persona diferente. Ya me acuerdo. El brother me dijo que sí, que estaba soltando todos los temas, que gracias a Dios que las noticias cuando me cogieron, que eso estaba alrededor del mundo entero.
que gracias a Dios mi carrera, yo estando preso, siguió creciendo y creciendo y creciendo. Y gracias a Dios estamos aquí hoy y soy lo que soy hoy, gracias a Dios. Bien, ahora, yo no sé si, bueno, claro que sabes, pero Ozuna habló mucho de ti todo el proceso. Yo no sé si tú viste, nosotros hicimos un teaser de esta entrevista y yo lo entrevisté a él el año pasado y le pregunté que quién era la cara del trap y me dijo que tú. Wow. Y de hecho te dedicó su premio Billboard en abril. ¿Quién es la cara del trap? Anuel AA, que Bad Bunny, que J Balvin, que Brian Mayer. Anuel AA es la cara del trap y lo dijo Ozuna. The best, the artist of the year, se lo dedicó a ti. Cuéntanos esa relación con Ozuna, ¿es desde que eran chiquitos? ¿Hace cuánto se conocen? Ozuna y yo nos conocemos desde antes de ser famosos. Cuando empezamos, los dos estábamos trabajando, grabando, tratando de echar hacia adelante, pero todavía no éramos famosos y poco a poco nos empezamos a ayudar. Él pegó un tema, después yo pegué otro tema, hicimos dos colaboraciones juntos, ahí fue que explotamos, después hicimos la tercera, que fue la ocasión, junto a Arcángel y de la Gueto, y ahí fue que gracias a Dios nos internacionalizamos más. Y al pasar del tiempo, gracias a Dios, nosotros somos el futuro, gracias a Dios. Ahora, tú me dijiste que no quisiste que él te visitara en la cárcel. No. ¿Por qué? ¡Wow! Ozuna es mi hermano. Nosotros no tenemos que vernos todos los días para saber que somos hermanos. ¡Wow, qué fuerte! O sea, Anuel no quiso que Ozuna lo visitara en la prisión. Yo creo que más que nada porque, ¿para qué, mi gente? ¿Para qué? Como dice Anuel, son hermanos y los amigos no necesitan siempre tener que ir a verse y cosas así. Sí, quizá era algo muy fuerte para Anuel. Quizá Anuel se sentía, ¿cómo les puedo decir?, en un momento en el que no quería hablar con nadie y quizá no quería que Ozuna lo fuera a ver simplemente porque no quería ver que Ozuna lo viera así, en ese estado, o sea, caído, si es que se puede decir así. Nosotros somos hermanos, las altas y las bajas, y yo prefería mantener mi mente en la prisión, terminar mi tiempo tranquilo, paciencia, teniendo paciencia, no desesperarme, pensando en la calle, lo que está pasando aquí y allá. Yo le dije que él sabe, nosotros nos vamos en la calle. Y de hecho tienen la canción juntos que se llama Brindemos, ¿no? Brindemos, es la que tienes con él. Brindemos, y es como fuego. Una celebración de la amistad, de salir. Está un poquito fuerte, como Brindemos un rompiendo. Poquito tipo Anuel. Sí. ¿Cómo la hicieron? Rompiendo. Eso fue Brindemos. Un tema. Ozuna tenía las melodías ya. Él me la había tarareado, me había cantado. Y yo cogí el coro y le cambié la letra. Y pues ahí fue que puse el tema un poco más fuerte. Uh-huh. En sentido de la letra, que es más serio, más... Más Anuel. De mi alma. Yo todo lo que yo canto, yo lo canto de mi alma. Uh-huh. Entonces, yo no escribo, yo en el estudio... Yo escucho el ritmo y empiezo a grabar del alma. O sea, wow, yo no escribo. O sea, Anuel parece que improvisa, mi gente. Hace algo parecido a Ñengo Flow. Ñengo Flow, si ustedes saben, muchos no saben, pero Ñengo Flow no escribe. Ñengo Flow improvisa, mi gente. Improvisa las cosas, improvisa toda la canción y luego la escribe. O sea, wow. Tú no escribes antes de grabar. Tú oyes el beat y con el beat empiezas a improvisar. Sí, sí. Uh-huh. Poco a poco voy montando el tema. Pero no escribo, no tengo paciencia para estar escribiendo. Yo me meto al estudio y me gusta así trabajar, así me siento más, trabajo mejor así. ¿Y cómo hacías cuando estabas en la cárcel, Anuel? ¿Te mandaban los beats y tú improvisabas? Yo cogía y en las prisiones venden en Pitri eso, y yo lo que cogía era, en las computadoras venden a veces hay ritmos y eso, pero no son muy buenos, que yo cogía los mismos temas que salían y... Ignoraba la voz y si el ritmo me gustaba empezaba a escribir ahí. ¡Oh, qué brutal! Bueno, entonces eso... Qué brutal, imagínense, gente, tener una canción, o sea, no sé, de Ozuna, y escuchar esa canción y tener un, no sé, un sexto sentido que te haga olvidar que está cantando Ozuna y tú cantar en esa pista. O sea, yo creo que a muchos de ustedes le ha pasado, a mí también me ha pasado que yo a veces voy por la calle caminando, escucho una melodía y me pongo, a cantar cualquier cosa y olvido que está cantando ese artista y me pongo yo en esa canción, obviamente, a cantar una melodía. Qué brutal, qué brutal. Eso fue como, pasan esos 8 meses y finalmente te motivas otra vez a volverte a meter en la música. Sí. ¿Pasó algo que te haya hecho decir, voy a reincorporarme a mi música? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, viendo que las personas no se olvidaron de mí. Yo pensé que cuando no me dieron la fianza, yo pensé que mi carrera ya no iba, que ya se me había acabado. Sí, no, tenaz. Sí. Tenaz.
Pero gracias a Dios nunca me imaginé. Fría Noel, siempre presente. Así como me esperaron y me apoyaron como me apoyaron. Ahí me llevaban cartas casi todos los días de fanáticos. Yo tengo, sabrá Dios, más de 300 cartas. Yo tengo, sabrá Dios, cuántas cartas de fanáticos. Wow. Y las guardaste todas. Claro. Bueno, eso yo creo que es muy importante. Claro. Yo creo que le digas a tus fans que esas cartas que te mandaron te mantuvieron bien. Sí, sí. Me daban fuerza, a veces tenía días malos. La presión siempre hay días buenos y días malos, pero a veces tenía días malos y me llegaban cartas y despejaba la mente con todo lo que me decían los fanáticos. Ok, mi gente, si están viendo este video, por favor, denle like, dejen su humilde comentario. Vamos a llegar hasta aquí con esta primera parte de la entrevista exclusiva en los Billboard. Anuel, después de salir de la cárcel, está bastante brutal. Estamos conociendo un poquito más de la historia que tuvo que pasar Anuel en la federal. A la verdad es que está hablando muchas cosas que yo ni sabía, mi gente, y ustedes, yo creo que muchos tampoco sabían lo que sentía Anuel allá adentro, mi gente. O sea, de crear canciones, de crear melodía, de estar 7 meses sin escribir. Wow, o sea, este álbum lo hizo en un tiempo muy rápido. Imagínate, hay artistas que se demoran mucho más y Anuel lo hizo en un 2x3, o sea, ya tenía canciones listas y los demás artistas incluyeron el coro, como nos vinimos enterando. Ok, mi gente, llegaremos hasta aquí con esta primera parte. Vamos a tener la segunda parte muy pronto, espérenla. Estoy bastante ansioso también por hacer esa segunda parte, así que nos vemos pronto. Dale like, suscríbete, toca la campanita de notificaciones que te avise inmediatamente cuando subo un nuevo video. Nos estaremos viendo muy pronto. Adiós, Redis. Ponte la GC, la GC, la GC. Real hasta la muerte, oíste, cabrón. Brrr. Los intocables, los Illuminati. Anuel. Los demonios, los diablos y los lobos. El Aki y el Cabo, el Cabrón. Tú eres casada, pero...